Bueno, y por su parte, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito impuso un año de prisión como medida de coerción al confeso asesino de una empleada de una joyería en la calle El Conde. Maylen Reyes en directo con nosotros desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Maylen, buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. El magistrado José Alejandro Vargas impuso la medida a Henry Daniel Lorenzo Ortiz y esta deberá ser cumplida en la penitenciaría el 15 de Asua. Lorenzo Ortiz es acusado de ultimar de una puñalada a Neris Peña tras un atraco a una joyería ubicada en la zona colonial el pasado jueves. Los abogados de los familiares de la víctima calificaron como justa la medida de coerción, ya que según ellos, los elementos de prueba en este caso son evidentes. Conforme con tal decisión, se demostró que fue un asesinato de manera vil, con alevosía, con acechanza, con premeditación. Y verdaderamente lo que la sociedad ahora mismo está creando son monstruos. En este proceso los elementos de prueba están vinculantes, evidentes. De hecho, él confesó. Y por lo que entendemos que para el 17 de septiembre, donde se va a conocer la preliminar, ya se le enviará a juicio. Mientras que el defensor público del encartado calificó como excesiva la decisión del juez. Debió ser menos porque así se agiliza el proceso. Y estaríamos hablando que en un plazo no mayor de 8 meses y eso estaría en un juicio de fondo. El abogado privado de Lorenzo Ortiz en horas de la mañana dijo que este estaba poseído al momento del asesinato y abandonó el caso, por lo que el juez tuvo que asignarle un defensor público. Lorenzo Ortiz se mantuvo en silencio mientras le fue conocida la medida de coerción, mientras que en la audiencia no se presentó ningún familiar del confeso asesino. Y cuando este era trasladado, un familiar de la víctima agredió al imputado. Esta decisión del juez será revisada en 3 meses. Es toda la información que tengo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. De esta forma yo retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Maylen. Que tengas muy buenas noches.